Hola, hola, bienvenidos a Somos Show. Hoy iniciando una nueva temporada, la segunda temporada de Somos Show, con todas las novedades del espectáculo. Empezamos allá por el 24 de enero del año 2019 y aquí estamos comenzando una segunda temporada. Le agradezco a Cris Ugalde por toda la gráfica de este programa y a todo el equipo que hace Somos Show, a Miguel Corrado, a Juan Dos Santos, a Gaby Barrios, a Lu Toledo, a Ceci Domínguez y a todos. Estamos felices de arrancar esta segunda temporada con lo mejor del espectáculo, este programa que nos gusta tanto hacer. Hoy tenemos absolutamente de todo, así que no vamos a perder más tiempo. Antes te recuerdo que si te querés comunicar con nosotros nos podés dejar tu mensaje en somoshowtv@gmail.com. ¿Querés saber qué tenemos en el programa de hoy? Mira. Hoy en Somos Show, más flow. Esta semana te presentamos Snatch. 20 años después del exitoso film, llega la historia en formato serie. Y La Cosa del Pantano, un virus letal que esconde más de un secreto. Antes del Oscar, en Flow. Dos de las nominadas a la Academia ya están disponibles en Flow. Maléfica 2, la vuelta de Angelina Jolie. Y Había una vez en Hollywood, la última película de Tarantino. Hoy en Somos Show, todos los detalles. Los más likeados. Marcan tendencia, tienen miles de reproducciones y suenan en todas las plataformas. Hoy en Somos Show, lo nuevo de Selena Gómez, Justin Bieber y la última colaboración de Tini con Mau y Ricky. El robo del siglo al cine. Esta semana llega a la gran pantalla la última película de Guillermo Francella, basada en el robo al Banco Río de Acasuso. Además, La Hora de tu Muerte, una app que predice con exactitud el día y la hora de la muerte de sus usuarios. Y ahora sí, arrancamos con el programa de hoy y vamos a arrancar hablando del contenido que encontrás en Cablevisión Flow. Y hoy, en primer lugar, tengo para presentarte Snatch, la historia de la exitosa película del año 2000 protagonizada por Brad Pitt y Benicio del Toro. Llega en formato de serie y vos ya la podés disfrutar en Flow. Snatch, la adaptación de la película dirigida por Guy Ritchie en 2000, que tuvo a Brad Pitt, Benicio del Toro y Jason Statham como protagonistas, actualiza su historia de intrigas, emociones y crímenes en las calles de Londres. Ahora con Rupert Grint, conocido por su papel de Ron Weasley en Harry Potter. La trama se centra en un grupo de veinteañeros que se tropieza con un paquete de lingotes de oro robados y de pronto se ven inmersos en el mundo del crimen organizado. Un dato, la segunda temporada contará con la participación de Úrsula Corberó. Snatch, 20 años después del exitoso film, la historia llega en formato serie y ya está disponible en Flow. Cash works, fellas. Y ahora seguimos repasando el contenido que encontrás en Flow, pero pasamos al cine. Hace poquitos días se conocieron cuáles son los nominados para los premios Oscar. Esta película que tengo para presentarte es una de las nominadas, Maléfica 2, la secuela de la película protagonizada por Angelina Jolie. Su primera parte estuvo en el año 2014 y la segunda hasta hace muy poquito estuvo en el cine, pero vos ya la podés ver en Flow. I have a little bit of news. Don't ruin my morning. Maléfica 2, dueña del mal. Angelina Jolie vuelve a apoderarse del mal en la secuela de la exitosa película de 2014. La ya conocida Aurora se casará con el príncipe Phillips y así la boda unirá a dos reinos que estuvieron históricamente enfrentados. Las cosas se complicarán cuando los reyes del reino del novio invitan a Aurora y a Maléfica a compartir una velada.
La mala de turno es tan mala como bella, interpretada por Michelle Pfeiffer. Efectos especiales, duelos interpretativos y escenas que mezclan a la perfección, acción, colores y belleza de la mano de sus protagonistas en las batallas interminables entre el ejército real y los parientes de Maléfica. You do not know me. Maléfica es el primer spin-off surgido de La Bella Durmiente de Disney, pero nada tiene que ver con un cuento de hadas. Si no la viste, Maléfica, dueña del mal, ya está disponible en Flow. Tell me what happened. There was another creature. You've spent years caring for a human. Now it's time to care for your own. Una de las películas con más nominaciones para los premios Oscar es Había una vez en Hollywood, la novena película de Tarantino protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. ¿No la viste? Ya la podés disfrutar en Flow. I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz. Call me Marvin. Put it there. That your son? No, it's my stunt double, Cliff Booth. Había una vez en Hollywood. Es la novena película del gran Tarantino, protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Un actor de televisión y su doble de riesgo se embarcan en la odisea de convertirse en estrellas de la industria cinematográfica, en la misma época de los asesinatos de Charles Manson en 1969. La película de Tarantino está situada en Los Ángeles, justo cuando la estrella de TV, Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, y quien ha sido su doble por muchos años, Cliff Booth, interpretado por Brad Pitt, se enfrentan a los cambios en una industria que cada día reconocen menos. La novena película del escritor y director cuenta con un gran elenco y múltiples historias que son un tributo a los últimos momentos de la época de oro de Hollywood. I'm Sharon Tate. I'm in the movie. You're in this? That's me. I play Miss Carlson, the Klutz. Más que otra cosa, es una película sobre la amistad de dos trabajadores de la industria del entretenimiento, mientras hacen sus labores y apariciones sociales en un par de días soleados de 1969. Película fiel a lo Tarantino, con bromas visuales, toques de belleza, humor inteligente y una impecable representación estética de la época. Había una vez en Hollywood, es una de las grandes candidatas del Oscar y vos ya podés disfrutarla en Flow. Hey, you're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. Y llegó el momento de News in Stories, noticias cortas del espectáculo que aquí en Somos Show te vamos a contar. Y ya vamos a arrancar con la primera del día de hoy. Y vamos a hablar de el rating infernal, el primer programa de Marley que volvió a la pantalla de Telefe después de 30 años. El programa debut midió 16 puntos de rating, una locura para, si tenemos en cuenta que estamos en el mes de enero. Este formato que vuelve a la pantalla de Telefe para festejar los 30 años de la emisora que está cumpliendo durante el año 2020. Le mandamos un beso enorme a Federico Huesman y a toda la producción del Muro Infernal. Intrusos de gira, otro de los programas emblemáticos de la tele que este año cumple 20 años y Jorge Rial decidió recorrer las provincias. Va a hacer programas especiales en diferentes provincias de nuestro país. Invitó a los legendarios participantes de Intrusos, quienes formaron parte del panel. La mayoría les dijo que no, ni Luis Ventura, ni Canosa, ni muchos de los que han pasado por Intrusos estarán, pero hará gira por todo el país. La Cobra polémica. Arrancó suspendiendo shows en Villa Gesell por sentirse mal. Después fue bastante cuestionada por los posteos que hace con su hijo Momo. Finalmente se desmayó después de un show en Entre Ríos y para la frutilla de la torta fue su hijo Momo, que está con fiebre durante estos días. Unos días olvidables para la Cobra, para Jimena Barón, que está con muchísimo trabajo y va a tener que regular un poco con tanto trabajo, tanta gira y tanto show. Polémica en las redes sociales. Dolly en Calle Corriente. Hello Dolly, el clásico espectáculo de Broadway, llega a nuestro país. Llegó a nuestro país y ya se está presentando en Calle Corrientes.
increíble no solamente la calidad vocal de su protagonista, de Lucía Galán, sino la puesta en escena es increíble. Somos Show estuvo el último fin de semana en Calle Corrientes, en el Teatro Ópera. Increíble la puesta en escena. Están también Antonio Grimau, Agustín Sullivan, Darío Lopilato, Laura Ascurra. Un show espectacular que ya pueden ver, de primer nivel, que ya pueden ver en Calle Corrientes. Estas han sido News in Stories, noticias cortas del espectáculo que aquí te hemos contado. Pero vamos a seguir hablando de espectáculo. En el día de ayer se realizó la presentación de Separadas, que es la nueva ficción de Polka, que estará por la pantalla del 13 a partir del próximo lunes. Lamentablemente es la única ficción programada para este año 2020. Ayer estuve charlando con todas sus protagonistas, recorriendo los sets de Polka, charlando con Marcela Klosterboer, ahí estamos viendo imágenes, con Jimena Cardi, con Agustina Cherry, con Mariano Martínez, con Sebastián Estebanés. Un elenco enorme, 7 mujeres, 7 hombres y varias personalidades como Viviana Saccone, que también completan este elenco. Esta novela se estará emitiendo a partir del próximo lunes a las 22:15 por la pantalla de El 13. La semana que viene, mano a mano con todas las protagonistas. Así que quédate ahí que vamos a tener todos los detalles de lo nuevo del 13. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. En minutos seguimos con más Somos Show. Quédate ahí. Bloque en Somos Show. Y recordá que si te querés comunicar con nosotros, nos puedes dejar tu mensaje en somoshowtv@gmail.com o comunicarte conmigo a través de cualquiera de las redes sociales que aparecen en pantalla. Y llegó el momento del cine. Son pocos los títulos que esta semana se suman a la gran pantalla. Frozen se apoderó de la taquilla en menos de una semana, ya superó el millón de espectadores. Pero bueno, igualmente algunos títulos se suman y aquí en Somos Show te los vamos a contar. Y el primero de ellos es La Hora de Tu Muerte, que es un thriller adolescente, un thriller de terror que está basado en una aplicación diabólica, una aplicación que vos te la bajás en tu teléfono y te anuncia cuándo va a ser el día y la hora de tu muerte. Esta es la película de esta semana, es un filme de terror y suspenso donde una joven enfermera descarga accidentalmente la aplicación Countdown, la cual predice con exactitud la fecha y hora de la muerte de los usuarios. Ella tratará desesperadamente de burlar al destino antes de que, esta cuenta regresiva llegue a cero en los próximos 2 días. En el marco de una fiesta, un grupo de jóvenes descubre una app que les marca en sus teléfonos celulares cuánto tiempo les queda de vida. En principio nadie se toma el asunto demasiado en serio, pero al poco tiempo se producirá la primera víctima. Será entonces la protagonista, una enfermera llamada Kim, quien emprenda una carrera contra el tiempo para desentrañar los misterios del caso en los escasos 3 días que en principio le quedan de vida. Una ensalada cinematográfica con gusto a poco, podríamos decir. Vamos a encontrar de todo, pero poca coherencia en la trama de esta película. A la ópera prima del guionista y director Justin Deck, una suerte de subdestino final, le cuesta encontrar el tono, la tensión y el impacto que busca. Algo para destacar, pasan tantas cosas inexplicables que la película en ningún momento se torna aburrida. Un film tan fácil de borrar como una innecesaria app de tu celular. La Hora de Tu Muerte ya está disponible en todos los cines. Done anything like this before? No. A fate much worse than death will pursue you. Come with me. Y vamos a hablar de la película nacional de esta semana, una de las más esperadas del año, que es El Robo del Siglo. Esta película que recrea el robo del Banco Río allá por el año 2006, que fue considerado justamente uno de los robos más importantes del mundo, no solamente por el motín, sino por sus características cinematográficas. Es la película nacional de esta semana. Justamente el 13 de enero del año 2006, un grupo de ladrones ingresa a la sucursal de Banco Río y toma como rehenes a los clientes y empleados del banco. Llega la policía y el grupo Halcón. Un negociador intenta calmar a los ladrones, pero descubre que ya parecen estar bastante tranquilos. Mientras la tensión se desarrolla en la superficie, en las profundidades de la tierra, parte de la banda se está llevando el botín mediante un túnel creado bajo la caja fuerte del banco. Así, como por arte de magia, los ladrones desaparecen, dejando una curiosa nota a las fuerzas de seguridad. El robo del siglo se acababa de perpetuar. Un caso policial contado
pasado en forma de comedia, con tono de thriller y llena de costumbrismos argentinos, con un imperdible Guillermo Francella que logra sacarnos una sonrisa hasta en las escenas más dramáticas. Al elenco lo completan Rafael Ferro, Pablo Rago y Diego Peretti como parte de la banda y Luis Luque como el negociador. Además participa Joana Francella, la hija del actor, interpretando a su hija también en la ficción. Ariel Winograd, el cineasta más exitoso director de esta película, se pone detrás de cámara para retratar un evento policial reciente que ha quedado marcado a fuego en el imaginario popular por lo osado y por lo efectivo. Todos sabemos lo que ocurrió en este asalto, por lo que el atractivo de las 2 horas de metraje se dan en la química que hay entre los personajes y la puesta en escena que revela una ambiciosa producción. El robo del Banco Río de Acassuso es considerado uno de los 5 más importantes del mundo, no solamente por lo que se llevaron, sino por sus características de película, y por eso desde esta semana ya la puedes disfrutar en todos los cines. Marcan tendencias, tienen millones de visualizaciones en las diversas plataformas digitales. Por eso acá en Somos Yo vamos a repasar qué se está escuchando ahora, en este momento. Y vamos a arrancar con una de las grandes vueltas de este 2020, que es considerada una de las nuevas princesas del pop, podríamos decir. Selena Gómez, que vuelve con Rare, que solamente en 5 días tuvo 22 millones de visitas. Ella dijo que no le dedicó este disco a Justin Bieber, que es una mujer un poco despechada, podríamos decir. Selena Gómez, que vuelve con Rare. Escuchamos un poquito. Y quien vuelve también justamente es Justin Bieber. Selena Gómez no hizo el disco para él, él tampoco hizo el disco para ella. Yami, lo nuevo de Justin Bieber, que solamente en 5 días está a punto de llegar a las 70 millones de visualizaciones solamente en YouTube. Hay que contemplar también el resto de las plataformas digitales. Muchos dicen que estos temas tienen que ver con la difícil infancia que tuvo Justin Bieber, si escuchamos un poco las letras. Digamos que tiene gusto a poco esta vuelta de Justin Bieber. Disfrutamos un poquito de Yami. Lost control of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. Y nos quedamos en Argentina porque vamos a hablar de Tini, que hizo una gran colaboración con Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner. Estos tres artistas realmente están teniendo un año increíble y son artistas que no tienen fronteras. Juntos esta semana presentan Recuerdo, lo nuevo de Tini y Mau y Ricky. Y nos vamos un ratito a la sierra. Vamos a ir a Villa Carlos Paz, donde se está presentando Perfectos Desconocidos, la obra de teatro basada en el libro de Paolo Genovese que llegó a la sierra. Nuestro compañero y colega Rubén Tomás estuvo charlando con todos sus protagonistas. Es un gran éxito, ¿no? en todo el mundo, en versiones cinematográficas, en versiones teatrales como esta. Yo creo que ha sido un gran hallazgo encontrarle el protagonismo que tiene el celular aquí,
¿no? En el teatro, en una historia. Es muy protagonista eso, como es tan, como tan protagonista como lo es en nuestras vidas. Claro, sí, sí, sí. Ese creo que ha sido el hallazgo y la gran excusa como para contar, en definitiva, vínculos, ¿no? Un tipo de relaciones. Es una cosa muy intensa esta obra, tiene momentos muy graciosos y momentos muy dramáticos. Esto es lo maravilloso de hacer este tipo de obras, que hay un montón de cosas donde uno puede transitar como actor y la gente además acompaña de una manera tan, tan emocionante, así que estamos muy contentos. Es una obra donde están todos en escena, estamos todos en escena, está muy coordinada, está muy, la verdad que el trabajo de dirección fue espléndido, estamos muy felices. Una pieza como esta, que es una obra fantástica, que está por entrar en el Guinness de los récords, se ríen, después dice, ¿de qué nos estamos riendo? Y algún que otro lagrimón que se pianta en una identificación, porque es una historia que creo que siempre a través de la comedia uno puede profundizar más, ¿no? Y bueno, que da tanta empatía con el público que bueno, que se fue chocho, feliz, así que bueno, uno, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Está muy bien. Un novio. Ah, si tiene niños, venga. Ah, buenísimo. Esa fue idea tuya. Que fue una idea mía. Trabajamos con Pamela Piedecasas. Piedecasas, acá, una artista plástica muy reconocida en todo Córdoba. Y ahí apareció el espacio Alba, que va a recibir a los más chiquitos, hasta los 10, 11 años, a dejar tranquilos a los papis, disfrutar de la obra y a pasar un rato lindo con las pinturitas y pintándonos a nosotros y haciendo lío. En ese espacio armado especialmente para ellos. El papel de Federico es un abogado con un buen pasar, un matrimonio que está en esta reunión de amigos. Su mujer se llama Carlota, que es el personaje que hace Romina Gaetani. Dos hijos, un matrimonio de más de 10 años, ¿no? Y que puede llegar a estallar todo, va a estallar todo por el aire, no solamente en esa relación, sino en la relación de todos los amigos, cuando esos celulares empiecen a sonar. Mi personaje es Pepe, uno de los amigos, que bueno, que tiene una situación especial, claro. No voy a contar nada. No vamos a spoilearlo. Claro, no, pero digamos... Tiene un secreto importante. Tiene un secreto importante. Yo soy Bianca, soy un poco la nueva del grupo, recién casada con el personaje de Germán. Uh-huh. Y es como la más... No es buena, es buena mina y confía noble. Mucho, es noble, sí, confía mucho en su marido. Bueno, después empiezan a pasar una serie de situaciones en donde empieza a descubrir que no todo es tan lindo como ella creía, ¿no? Matrimonio con Fabián Vena, que ya son casi, no sé, 20 años de casados, que estamos los dos, uno para el otro, y con un problema así matrimonial grosso, para que no termina nunca de resolver ni de hablar, que cuando transcurre la obra se termina de explotar gracias al planteo que hace el personaje de Eva, de Iliana, que es poner todos los celulares arriba de la mesa y todos los WhatsApp, todos los llamados, todo en altavoz, y ahí se empieza a armar la catombe. Mi personaje se llama Ramiro, y bueno, casado con Bianca, el personaje de Paula, y es uno de estos cuatro amigos que se conocen de hace mucho. Es como ponerle que el más joven, lo voy a decir un montón de veces en las notas, es el más joven del grupo, y nada, también es el más rústico en cierta manera, es como se ríe de todo, como es un poco mujeriego y bueno, y va saltando los obstáculos hasta que ya no puede más. Y está renga, básicamente. Yo diría que no hagan este juego. Este juego en la casa no. No lo hagan, no expongan porque es peligro. Por más que uno parece que no tuviera nada que ocultar, siempre hay algo. No, yo creo que siempre que uno quiera encontrar algo en un celular, lo va a encontrar. O sea, es un juego peligroso. Claro. Es un juego peligroso donde se descubren un montón de cosas. Pero en realidad está bueno, ¿no? Que suceda. Perfectos Desconocidos, Teatro Melos. Recién arrancamos en Villa Carlos Paz. No te lo pierdas, gracias. Perfectos Desconocidos, una de las obras más exitosas de Villa Carlos Paz. Le mandamos un beso enorme a Rubén Tomás y le agradecemos por este material y también a Gaby Barrios por la edición de esta nota. Nosotros llegamos al final del programa número 51 de Somos Show. Así iniciamos esta segunda temporada y te esperamos la próxima semana con mucho más show. Chau.